Skoda sigue complementando su portafolio en Colombia y presenta ahora la nueva Kodiaq, un SUV con capacidad para 7 pasajeros que se convierte en una gran alternativa de la marca checa en un segmento donde no hay muchas opciones. Si bien el Kodiaq no es el primer SUV de Skoda, sí es un modelo muy importante para el actual momento de la marca en el país, pues de tan solo el Kodiaq, el año pasado se vendieron más de 100.000 unidades en el mundo. Y se convierte en una pieza clave con el fin de consolidar la marca en nuestro mercado, con una camioneta que tiene una gran pinta. Los invitamos a conocer todos los detalles en este review que preparamos para ustedes. En el frontal del Kodiaq encontramos la parrilla típica de los nuevos modelos de la casa checa con barras verticales, unas luces muy angulosas que en el caso de la versión Ambition, que es la que estamos viendo, son halógenas con luz diurna LED. Aquí hay un diseño muy trapezoidal para las luces antiniebla. En la parte de abajo tenemos una sonrisa que hace que el vehículo sea muy atractivo y en el frente encontramos el típico logo de Skoda destacado por las líneas del capó. Lateralmente, y como otras camionetas de su segmento, los marcos de las ruedas y la parte inferior son en color negro. Eso hace que se vean mucho más robustas y contrasta con las barras de techo negras en la versión Ambition. Son plateadas para la versión Style. Esto complementado con un diseño de rines sobrio de 17 pulgadas para la versión Ambition, 18 para la versión Style. Como pueden ver, la silueta del vehículo es como alargado. Recordemos que esta camioneta tiene capacidad para 7 pasajeros. Atrás es muy similar a su prima hermana, la Seat Ateca. La línea de los stops es alta y tienen diseño en forma de C y están inspirados en la cristalería de Praga. Como buen producto del grupo Volkswagen, la nueva Kodiaq comparte varios elementos estructurales con otras camionetas del consorcio, como la Seat Ateca que ya mencionamos y la reciente Volkswagen Tiguan All Space, pues se construye sobre la plataforma modular MQB. Es por ello que esta camioneta se convierte en uno de los modelos más grandes del segmento de los SUV medianos, pues mide 4.69 metros de longitud, 1.88 metros de ancho y 1.67 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.79 metros. Una característica importante de la Skoda Kodiaq es que abundan las soluciones ingeniosas. Les voy a mostrar dos. La primera es que cuando abrimos las puertas, automáticamente se despliega un protector contra portazos. Él se guarda o sale cuando abrimos la puerta. Y la segunda es que en las puertas delanteras tenemos un compartimiento secreto para guardar un paraguas. Por dentro nos encontramos con esa sobriedad típica de los Skoda en términos de estilo, con materiales y acabados de verdad muy premium. También hay novedosas e interesantes soluciones, como por ejemplo la doble guantera. En el panel frontal encontramos la interfaz Bolero con una pantalla de 8 pulgadas que podemos conectarnos con Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos encendido Start Stop y este vehículo cuenta con freno de mano electrónico con Auto Hold. Adicionalmente, el volante de 3 radios, podemos regularlo en profundidad y en altura, y debajo de él encontramos una guantera secreta para guardar objetos. En términos de equipamiento, la Kodiaq que estamos probando, que es la versión Ambition, incluye elementos como cámara de reversa, guantera refrigerada, sistema de audio con 8 parlantes, espejo interior de seguridad antideslumbrante, regulación de sillas manual y climatizador de 2 zonas Climatronic. Respecto a la seguridad, la nueva Kodiaq hace gala de sus 5 estrellas obtenidas en las pruebas de choque de Euro NCAP, pues tanto la versión Ambition como la Style incluyen de serie 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, cinturones de 3 puntos en todas las plazas
y faros antiniebla. Como se espera en un modelo de la marca checa, tenemos muy buen espacio en la segunda fila de asientos. Como pueden ver, la distancia a la cabeza es muy amplia, lo mismo que en las rodillas. Frente a las sillas delanteras tenemos apoyabrazos abollonado en cuero en las puertas. También tenemos apoyabrazos en esta parte central con portavasos y encontramos salidas de aire con una toma de 12 voltios para conectar cualquier dispositivo. Acceder a la tercera fila de asientos es muy sencillo, simplemente corremos la segunda silla y dos personas adultas caben perfectamente siempre y cuando cuadremos el reglaje de la segunda fila de asientos. Uno de los puntos fuertes de esta camioneta es su baúl, el cual es de muy fácil acceso. Y si tenemos la tercera fila de asientos abatida, tenemos una capacidad de 630 litros. Al interior encontramos un doble fondo para ocultar objetos y debajo una llanta de repuesto que en el caso de la Kodiaq es temporal. Algo muy ingenioso en la Kodiaq es que los ingenieros buscaron la forma donde guardar el cubre maletero. Es muy sencillo, simplemente lo extraemos y en este lugar podemos guardarlo para poderlo llevar a todas partes. A tono con la tendencia de su segmento, la nueva Kodiaq equipa un motor de 2 litros turbo TSI que desarrolla 180 caballos de potencia y 320 Nm de torque. Esto acoplado a una caja de doble embrague DSG de 7 velocidades. Tenemos que recordar que todas las versiones que llegan a Colombia equipan tracción permanente 4x4. La versión que estamos probando, que es la Ambition, no tiene modos de manejo, pero la más equipada, que es la Style, permite elegir entre 4 opciones que intervienen en diversos parámetros de la camioneta de acuerdo al terreno. Gracias a un despeje respecto al suelo de 19 centímetros y la presencia de la tracción total, la Kodiaq puede sortear sin problemas superficies deslizantes y algunos caminos destapados. A ello se suma el diferencial autoblocante electrónico, el bloqueo electrónico de diferencial y el regulador de torque del motor. Mención aparte merece el sistema de frenos, que además de ser muy eficaces y contar con discos en las 4 ruedas, están complementados por útiles asistencias como el frenado multicolisión, la función de secado para los frenos y una función que incrementa la forma automática de la presión sobre los frenos en caso de soltar el acelerador en forma rápida. Para Skoda, el segmento de los SUVs no es algo nuevo, pero en la Kodiaq está dirigido a ese segmento de personas que no solo buscan más versatilidad, espacio en una cabina diseñada para 7 pasajeros, sino también un vehículo cuyas prestaciones están por encima de lo habitual y que además ofrezca soluciones en materia de conducción y seguridad. Recordemos que Skoda es una de las marcas automotrices más antiguas del mundo con más de 120 años de historia. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.